Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Y en el día de hoy vamos a ver jugadas en torno a los smokes. Vamos a ver cómo jugadores reconocidos como Stewie, en este caso Crims y más de la escena, consiguen hacer barbaridades alrededor del smoke. Es un vídeo, la verdad, que me hace mucha ilusión de hacer porque nunca hemos hecho nada similar. Salomón Rondón de Crims, o sea, el pibe haciendo economía con la MP9, acuchillando. Qué absoluta locura acaba de hacer el animal. Vamos a ver esta jugada. Es un jugador de Navi, lanza el humo y sabe Dios que se lo va a pusear. Chan, 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 chan. Y aquí pilla a los dos que se querían pusear. Ah, bueno, ya un tercero. Ahora, ya está. Ronda absolutamente finiquitada. Y esa jugada la hemos visto. Llave aquí lo hace increíble. No sé quién tira el... Bueno, es un humo GT y lo hace para defusar, pero le condena, chicos. ¿Por qué motivo? Porque está cerquita del humo, dispara al que defusa, quiere defusar otro, pero no hay tiempo para más. O sea, ese humo les ha condenado. Y así es como se hace, chicos. Muy, muy buena jugada. En una situación complicada de cojones, en un 1 para el 4. Y aquí el bautizado Smoke Criminal, el jugador en teoría que más sabe jugar en torno a los smokes. Y además, si lo sumas a esta barbaridad que acaba de hacer, pues es un puñetero animal. Vale, tenemos a Revenant, nuevo equipo, Niveira, Adex, NBK, Unreco, jugadorazos, mucha calle que tienen, pero Pelé tiene más calle, ¿no? Se podría decir. Qué locura de ronda se hace. Encima, en un 9-1, esa ronda ya prácticamente los franceses la estaban cantando. Y te ocurre eso. Los franceses belgas. Y Valde aquí, que se cuela tranquilito. Ojalá antes de metido se le vayan dando las cosas, porque los nombres que tienen son brutales, ¿eh? Las cosas como son. Vale, siguiente clip. De nuevo tenemos a Stewie, lo he dicho aquí. En teoría debería haber mucho clip de Stewie. Todo en Counter 2, ¿eh? Con la CZ. Esta jugada creo que la vi, tío. Se lanza una flash, se pusea el humo. Es tan bueno el pibe, es tan bueno alrededor de los humos, que me parece absurdo, tío. Con una CZ acaba de hacer esa barbaridad, loco. Bueno, tú sí se puso el humo, esto más normal. Después de ver la otra jugada patada, esto es el loco. A ver, JL. Disparando poquito a poco para ver si pasa alguien. Veo por ahí cuchillitos. Está jugando con Banks, what? Ok. Lo tiene side. No conecta las balas, se mueve rico, coge el AK y la atraviesa. Y con eso acaba la ronda. El MVP, chicos y chicas, os recuerdo, del Major de Counter 2. Vamos con la siguiente jugada. Vale. Pues hace flip. Situación 2 para 2. 1 para 2. Y a ver qué es lo que ocurre aquí. Espero que la jugada no sea por Dios y la Virgen pulsarse ese humo, que parece ser que va a ser. Ok. Ay, por timing no se lo van a esperar aquí. Ojo, Brocky, ¿eh? A lo mejor es la de Brocky. Que no tengo ni idea qué es lo que va a ocurrir. Tira el molly. Vale, ahí tenemos el fake. Empiezan a panicar, empieza a panicar, mata a uno. Tiene una granada, tiene una flash y consigue hacérsela. Muy bien, Device, tío. Encima en un mapa tan terror como ese. O sea, Salomón, ¿eh? Cristo. Casanilla. Vale. Como se lo pusea al contacto, es un animal. No se lo pusea, le baitea. Ah, no sabe ni dónde tiene la mira, cabrón. Muy bien jugada, ¿eh? Ronda con cojones. A ver. I don't want to push now. Yeah. When I'm in. Dice que va a pushear ahora. La inferioridad lo hace perfecto. Fuera de B, que le colean uno. Ante primera Austin, 2 para 2. Lanza otro humo. Se va a pushear los 2 smokes, el de puerta y el que ha tirado luego. Encima le apoyan con una flash. Que bien ha jugado. Qué buena comunicación. Qué buena comunicación, tío. No sé si son premade, pero qué absoluta barbaridad acaban de hacer. Qué bonito, qué bonito. Aquí se nota la experiencia, ¿eh? Mamma mía. Otra vez el animal. Va Stewie, cabrón. Pero ¿cómo coño va Stewie? ¡Ay, el baiteo! Donk y todo Spirit se piensan que era el jugador que ha smokeado para irse. Pero la sorpresa será, chicos, es que hay uno más. Es que está Nexus. Y se hace la doble. Y así se baitea con los smokes. No es solo meter balas, sino ser inteligente. Shiro. Vamos a ver quién gana la ronda. Entiendo que la gana UG, ¿no? Otro equipo que tiene jugadorazos, por ejemplo Thomas, ex Into the Bridge. Y con ellos se van a half. Una ronda bonita. Vale, estamos con Bimas. Wow. Wow. Vale. Bonito, tío, bonito. Apoyándose con el humo para tener otro pick. Un pick muchísimo mejor para esa zona, tío. Así, chavales, se mueve uno. Qué guay, qué guay, qué guay. Dice, no lo sé, no lo sé. A ver, smoke en triples. Otro inside. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ok. Joder, pero ¿cuántos humos hay aquí, cabrón? ¿En cuál te fijas? Pues el JW metiendo los cops. Situación 1 para 1 contra Griggs, los 2 hoppers. 13 segundos. Hacer fake. 7 segundos. Empieza el plante. Lo consigue. Sabe dónde está. Posted up towards banana here. JW going to send out the AG. Se la granada, cabrón, la de lleno. Attempting to back away and somehow been allowed to do so. Missed shot from JW. And now the orping duel commences, of which JW. Por mucho que pasen los años, este pibe sigue y sigue y sigue y sigue. Qué puta locura de pibe, ¿eh? ¿Cuántos años tiene JW, la madre que me parió? Vale. Ah, bueno, esta jugada la hemos visto, chavales. Fijaros cómo utiliza ahora el humo, ¿eh? Lo hace perfecto. Sabe que seguramente tenga un crossfire. Y aquí lo que quiere es evitar eso, ¿no? Quiere tener una oportunidad para hacer un 1 para 1 y tener igualdad. Y está todo el rato empujando a Device y lo consigue. Es muy bueno. O sea, es muy bueno. Normal que hayan ganado ahí en de Colón, cabrón. Normal, normal. Vamos a ver el último clip y con eso acabamos. Y si es de 9Z, mejor. No sé si es de 9Z o de Ence. Esperemos que sea de 9Z. Just ensuring that he survives towards E-box, and then the second he drops that smoke, that's where he looks to push through it. ¿Cómo se la huele a Stico, tú? ¿Cómo se la? Ah, ¿no se la olvida Stico? He just needs to look right. That's all he needs to do. Eventually spot Stico. No 13 by 9. Listo, Mans, ¿eh? Sabiendo que tiene que pushar Stico para. Porque están en inferioridad. Mira, me alegro de que haya sido un clip de 9Z para acabar el vídeo de hoy. Como siempre, chicos y chicas, espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado tanto como yo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!